Queridas amigas y amigos, unas eh, breves palabras que necesariamente tienen que comenzar por, eh, por felicitar y por agradecer a la familia de la Unión General de Trabajadores, eh, a sus responsables en eh, Castilla y León y también a quienes hoy aquí eh, representan a la Organización eh, Federal. Felicitarles por estos eh, 130 eh, años de actividad y de existencia. 25 en Castilla y León felicitarles también por esta exposición y agradecerles muy sinceramente que me hayan permitido. desde la cercanía, desde, la, eh, desde el afecto. Es público y notorio que yo no soy militante de la Unión General de Trabajadores, pero desde la cercanía y desde el afecto participar y compartir con, con vosotros esta, eh, esta inauguración. Eh, hay, una, hay una idea, eh, es verdad que se concreta en una frase, que se suele atribuir a uno de los padres de la eh, Europa eh, moderna, el francés Jean Monnet, según la cual... Eh, Nada eh, hay o nada puede hacerse sin las personas, pero nada puede permanecer, nada puede durar sin las instituciones. Yo creo que cabe eh, reconocer que después de 130 años de una vida eh, compleja, en paralelo a una historia difícil y compleja, Como ha sido en todo este tiempo la historia eh, colectiva de España y de los españoles, hoy eh, podéis sentiros eh, contentos, satisfechos, orgullosos y es preciso reconocerlo así públicamente también en la primera voz del de la comunidad autónoma de que la Unión General de Trabajadores es eh, ya claramente una eh, institución eh, que ha sabido eh, navegar estos 130 años de vida eh, difícil eh, sin abdicar en ningún momento de la defensa de los eh, intereses y los derechos de los trabajadores, pero también eh, sabiendo eh, adaptar esa labor a las circunstancias de cada uno de los momentos de esa historia, que vuelvo a repetir no ha sido precisamente una historia fácil, una historia sencilla. Yo creo que en la clave de bóveda del del éxito de estos 130 años de una institución como la Unión General de Trabajadores hay eh, tres eh, valores hay tres factores hay tres cualidades hay tres virtudes que a mí me gustaría eh, destacar en, en primer lugar eh, la, la 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 voluntad el el tesón la la tenacidad La tenacidad eh, que ha determinado que habiendo nacido como nació la Unión General de Trabajadores en momentos eh, complicados haya sabido sobrevivir a momentos muy duros. muy duros para la historia colectiva de esta nación eh, y muy duros también para organizaciones eh, claramente situadas en la izquierda, como es la Unión General de Trabajadores. Pero, por encima de todo, el tesón y la tenacidad determinó que hoy la Unión General de Trabajadores sea una realidad viva, eh, que es la que nos convoca esta tarde a esta conmemoración, a esta celebración. En segundo lugar, a mí me gustaría destacar también eh, la importancia que ha tenido en vuestra eh, organización la inteligencia, eh, fundamentalmente a, a raíz del año 1978 de la Constitución española y, por tanto, de la instauración de la democracia en España, de adaptaros eh, a lo que hoy claramente podemos denominar es un sindicalismo moderno. Un sindicalismo que no abdica de algunos de los signos más tradicionales de la defensa de los trabajadores en la movilización y en la reivindicación, pero que también, bien lo sabemos de primera mano en Castilla y León, se abunda en las propuestas, en la participación, en definitiva, en eh, eh, concern, sentirse concernidos por todo aquello que es público y por todo aquello que interesa a la sociedad. Y junto con estas dos cualidades o virtudes anteriores, la tercera. Tercera, que me gustaría igualmente destacar, hace referencia a la capacidad que hoy tiene la Unión General de Trabajadores, hoy y siempre, para el compromiso. Ese compromiso con los valores superiores de la igualdad, de la libertad y de la justicia, que todos los españoles, es bueno reconocerlo porque esta celebración se produce casi en el preámbulo del 40 aniversario de nuestra Constitución, se consagró en aquel encuentro entre españoles que fue la transición y, sobre todo, en aquella norma fundamental de la que derivan tantas cosas positivas para todos, que es la Constitución de 1978. En el caso concreto de Castilla y León, pues yo lo tengo que decir, yo quiero hoy públicamente agradecer a la Unión General de Trabajadores, con organización autonómica, a partir, creo, del año 93-94, o sin ella, su compromiso con la realidad de Castilla y León como comunidad autónoma. Ahí habéis estado siempre, desde el primer momento, no en balde algunos de los primeros presidentes de esta comunidad, creo que fueron personas también muy cercanas a la Unión General de Trabajadores. Y ahí está esa realidad a la que se ha hecho también referencia en la comunidad, un proceso que yo he conocido. Yo como llevo ya, para algunos incluso para mí, demasiados años en, en, en estas responsabilidades, pero desde luego siempre diré que ha sido un enorme privilegio, en el año 1992, cuando me incorporo a mis primeras tareas en la Consejería de... Economía y Hacienda, ya empiezo a trabajar con líderes de la UGT en Castilla y León. No estaba constituido el sindicato, lo acabo de conocer, pero ahí estaba Alfonso Maroto, ahí estaba Carranza, ahí estaba el propio Regino. Es bueno que hoy nos acordemos de ellos. Pero de una forma especialmente intensa, yo comienzo a trabajar y a colaborar con la Unión General de Trabajadores cuando ahora va a ser también 17 años, le damos un impulso definitivo a ese proceso que es una cultura y que creo que nos ha enriquecido a todos y que creo que ha sido positiva para la comunidad en tiempos de bonanza, pero también en tiempos de crisis, que es el proceso del diálogo social. Yo no puedo olvidar que ahora va a ser 17 años, se firma un acuerdo para el impulso del diálogo social en Castilla y León, donde había un dirigente, un dirigente muy respetado, un dirigente muy recordado de la Unión General de Trabajadores, Fermín Carnero. Y con él, un dirigente también muy querido y muy respetado de Comisiones Obreras. Nunca le olvidaremos, porque está en la mente de todos aquella buena, excelente persona, gran sindicalista que fue Chuchi Pereda y también. En este caso, felizmente vivo el representante de la patronal, un leonés, José Elías Fernández Lobato. Dimos un paso más adelante y también privilegios de la longevidad en la responsabilidad pública. Yo he podido luego trabajar no solamente con el equipo de Fermín, sino con el equipo de Agustín y finalmente con el actual equipo de, 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 de Faustino eh, Temprano, eh, con el cual también me siento eh, trabajando pues, extraordinariamente a gusto. Y quiero deciros, este, ese también es un ejemplo de. de lo que yo de lo que yo le atribuía la frase a uno de los fundadores de Europa. Porque como se ha repetido en muchas ocasiones y me alegra mucho que el alcalde de Valladolid haya puesto de manifiesto una experiencia rica y fructífera en el diálogo social local y también lo existe en el ámbito provincial el diálogo social Hoy ya no es una cuestión de personas en Castilla y León. El diálogo social es una cultura, ha venido a quedarse y estoy convencido que cualquiera que sean los responsables que dentro de unos meses tomen el relevo en los distintos gobiernos, ese va a ser un proceso que va a continuar. Sobre todo, queridas amigas y amigos, porque son muchas las cuestiones que tenemos pendiente. Aquí se han recordado algunas y yo quiero insistir en ellas. Tenemos todavía una gran parte de la carga y de la lacra social. De derivada de los colectivos de las personas y las familias que eh, sintieron más de cerca y que sufrieron más las consecuencias de esa durísima crisis sin precedente que se inició en el año 2008. Por ellos hay que seguir trabajando. Tenemos también hay claramente los retos y las contradicciones, querida delegada del gobierno, de lo que son los nuevos tiempos, las nuevas economías, los nuevos mercados de trabajo. Y tenemos los retos de la globalización, las de las localizaciones, afortunadamente también acompañadas de apuestas de multinacionales y de empresas que siguen apostando por nosotros y por nuestros trabajadores. Y están también los retos tecnológicos. Ahí están los estereotipos, especialmente los estereotipos de género, que al final se trasladan a esa vergüenza que son las brechas y las diferencias y las discriminaciones en materia de género. Y hay ya en este momento en las Cortes de Castilla y León un proyecto de ley que, al que yo le concedo de mucha importancia. Ojalá seamos, en lo poco que queda de legislatura, eh, querido Luis, capaces de pactarlo y de consensuarlo, que precisamente lo que pretende es eh, luchar con, contra la discriminación, luchar contra la brecha y también apostar por las políticas de conciliación. Y está siempre el reto que sabéis que nos une a unos y a otros, porque creemos que es el mandato de los ciudadanos. Para mí ha sido el gran mandato de toda mi vida política de luchar. por los servicios sociales, por las políticas sociales, con esa asignatura pendiente en la que también estamos y en la que también nos sentimos muy acompañados por todos los grupos parlamentarios, que es la reforma urgente, imprescindible y necesaria del sistema de financiación autonómica. Mucho trabajo, mucho futuro. Y por tanto creo que hoy habéis hecho muy bien y nosotros lo compartimos, detenernos un momento en esta tarde plácida del otoño castellano, del otoño vallisoletano, para celebrar estos 130 años, estos 25 de la UGT en Castilla y León, pero sobre todo para decir, esto no se para aquí. sino que vamos a seguir trabajando por el progreso y el futuro de esta tierra y, al final, por lo que más nos importa, por el futuro y el progreso de los castellanos y los leoneses, de las castellanas y, los leone y las leonesas. Muchísimas gracias.